¿Cómo preparar un pastelito de chocolate pero que quede bien esponjoso por dentro y a la misma vez suave, que no quede seco? Por aquí les traigo esta receta que está bien fácil. Vamos a agregar un huevo, 78 lm de aceite, y aquí arribita les voy a ir dejando las cantidades escritas en gramos y también en tazas para que se les haga mucho más fácil de quedarse con la receta. Agregué 170 gramos de azúcar, una pizca de sal. Vamos a mezclar todo esto muy bien y siempre recuerden, cuando ustedes hagan una receta que sea de panadería, repostelería o algo así, sigan los pasos para que les queden sus panes bien esponjaditos. Voy a ir agregando poco a poco la leche, que tiene que ser 250 mililitros, y vamos a ir agregando despacito y sin dejar de batir. Ahora sí, vamos a dejar esto a un ladito, y por aquí tengo 200 gramos de harina, harina de todo uso, y vamos a agregar 3 cucharadas de cocoa sin azúcar. Este es cocoa amargo y no trae azúcar. Esto le va a dar un sabor bien rico al pastel. Vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear y una cucharadita más, o también conocido como arroyal. Mezclamos todo muy bien y vamos a pasar por un colador. Este paso también es muy importante, pasar por un colador, porque en ocasiones trae así como bolitas, bien puede ser el polvo de hornear o la harina, y también esto va a ayudar muchísimo para que quede la miga del pan así como más finita, más esponjadito el pan. Van a mirar al final cómo va a quedar, y vamos a ir agregando poco a poco harina y vamos mezclando. Así es como tiene que quedar la mezcla. Si pueden ver, no es una mezcla dura. Le voy a poner papel encerado al molde, pero si ustedes no tienen papel encerado, no hay problema. Le ponen aceite y luego un poquito de harina y le quitan el exceso de harina que le haya quedado al molde. A mí me encanta darles tips, amigas, y si no sabían de este, es bien bueno si ustedes le van a poner papel encerado a su molde. Y si es redondo, si lo cortamos de esta forma, es mucho más fácil ponérselo a su molde ya cortado a lo redondo. Más o menos estoy haciendo aquí un doblez, como si fueran a hacer unos nylons para hacer tortillas. Así, amigas, y aquí cortamos. No hay que cortarlo tan chiquitito, es mejor que quede un poquitito grandecito, y ya pues si no podemos cortar más o así, porque ya si queda muy chiquitito, pues ya no vamos a poder arreglar el problema, ¿verdad? Agregamos un poquitín de aceite en aerosol. Ponemos el papel arriba y le voy a agregar otro poquitito más de aceite en aerosol. Ya tengo mi horno precalentado a 350 grados y lo vamos a llevar a hornear por 30 minutos. Ya que hayan pasado esos 30 minutos, lo checamos, y si ya sale un palillo limpio o un cuchillo, lo retiramos, y si todavía le falta, lo dejamos allí 5 minutos más o el tiempo que sea necesario, porque recuerden que cada horno trabaja diferente. Ahora sí le damos aquí unos golpecitos y vámonos al horno. Y aquí miren, 1, 2, 3, y aquí está, mi pastel estuvo en 30 minutos. Pero como les digo, todo puede depender de cada horno. Y miren qué chulada, nombre, quedó bien esponjadito. Pero ahora le vamos a dar ese toquecito para que quede húmedo el pan y quede así, no sé, me encanta cuando queda el pan húmedo, amigas. Lo cortamos por la mitad. Y por aquí yo ya tengo listo un botecito que es para sprayar. Le voy a agregar más o menos como 3 cucharadas de leche, pero esto puede ser a su gusto. Ustedes le pueden agregar más o un poquito menos, pero no se pasen de tanta leche, porque si no, fácil se les va a desbaratar. Primero le agrego a uno, luego al otro, y así luego me regreso otra vez para atrás para que alcance a consumirse la leche, y esto va a quedar que quede mucho más suave por dentro nuestro pastel. El betún que le estoy agregando yo lo preparé con una taza de crema para batir y lo endulcé con dulce de leche, de ese que viene en latita. Uf, ese le da un muy buen sabor, amigas. Yo no le voy a hacer ninguna decoración acá muy bonita ni nada, amigos, porque ahorita no lo vamos a comer. Miren, ni siquiera le quité la parte de arriba. Quiero que quede así como con una torre para arriba, y le voy a poner mucho betún en medio porque está bien rico. Como le agregué el dulce de leche, por arriba un poquito de chocolate líquido. Y ahora sí, se llegó la hora de partirlo y vamos a ver cómo
cómo quedó por dentro. Si les gustan estas recetas paso a paso, regálenme un dedito arriba, suscríbanse al canal de Olivia Viruetas si es que no lo han hecho.